pasado, pero lo hemos encontrado, Señor, en ese camino, Señor, de terror y de muerte en el cual vagábamos, Señor, sin Dios y sin esperanza. Oh, pero tu amor y tu gracia fueron más grandes, Señor, que nuestras rebeliones, porque tu palabra dice que nos levantaste del polvo y de la estiércol, dice tu palabra, Señor, y nos hiciste, Señor, sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, por ese amor grande, Señor, e infinito, Señor, que tú has derramado a través de Jesucristo, Padre. Ayúdanos a tener un corazón agradecido, Señor. Ayúdanos, Señor, a reverenciar a Cristo Jesús, y que en todas las cosas sea Él, Señor, glorificado. Señor Jesús, tú seas glorificado en esta tarde, en esta casa, en este lugar, en el nombre precioso de Jesús. Que la palabra, Señor, que hoy va a ser predicada, sea tu Espíritu Santo ministrando la vida de cada hombre, Señor, ministrando la vida de cada mujer, ministrando la vida de cada joven, Señor, en esta casa, en Cristo Jesús. Eterno Dios, sabemos que a los que aman a Dios, como dice tu palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Derrama tu gracia, Señor, en esta tarde, tu favor, la gracia de tu Espíritu, Señor, sea sobre este lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor. Dale un aplauso, Señor, en esta tarde. Gracias. Gracias, Jesús. Nos sentimos regocijados en esta tarde de estar aquí, en esta casa. Te pido que abras tu Biblia en este día, en San Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, abre tu Biblia en esta tarde. Gracias le damos al Señor por estar acá siempre con su pueblo. San Mateo capítulo 8, verso 18. Amén. Glorioso Señor. Nos seguiremos gozando en esta tarde en la presencia de nuestro Rey, el Señor. Dice la palabra del Señor que todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos y seremos probados cada día. ¿Quiénes siguen al Señor? Amén. Amén. Será probado, déjame decirlo. Ha sido y vas a seguir siendo probado. Porque dice la palabra del Señor que el Señor siempre anda buscando adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y verdad. El Señor quiere un pueblo celoso de buenas obras en toda la etapa de la palabra. Mateo 8:18. Vamos a leer la palabra del Señor honrando a nuestro Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y dice así. Viéndose Jesús rodeado de ¿cuánta gente? De mucha gente. Mira esta palabra. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Toma asiento. Hemos orado por la palabra. Gloria al Señor. Hay grandes multitudes. Hay diferentes personas en el mundo que están buscando al Señor como un Señor y Salvador. Vemos gente de iglesias, más bien dicho, de multitudes, de miles. Vemos iglesias en diferentes partes del planeta Tierra. Vemos, usted puede ver donde usted ha viajado, quizás donde usted ha vivido, o por la televisión. Vemos multitudes de gente llenando estadios para una cruzada evangelística. Vemos gente buscando al Señor en los templos, en diferentes lugares del mundo.
Pero el Señor quiere que nosotros también pasemos a otro nivel. Y yo le hago la pregunta hoy a usted, hombre y mujer. ¿Usted se encuentra satisfecho en el nivel espiritual donde usted se encuentra? ¿Usted cree que hasta ahí Dios lo puede llevar? ¿O usted cree que hay algo más que usted puede ser, en este caso, respaldado por Dios? ¿Usted cree que hay algo más? Amén. ¿Y sabe qué es lo importante de nosotros como cristianos? No sentirnos satisfechos en el lugar y en el nivel espiritual donde nosotros nos encontramos. Porque cuando una persona dice, yo ya me siento satisfecho, ya siento que Dios ya no tiene más poder o más gracia para derramar sobre mí, esa persona se estanca. Y vive años y años y años y años buscando al Señor, pero no puede pasar al otro nivel que el Señor no quiere tener. En otras palabras, pasar al otro peldaño. Subir un escalón más. Por poner un ejemplo de estos escalones que están acá. Alguien vino ahí la primera vez, posiblemente. Poco a poco usted tiene que ir anhelando, buscar servir al Señor en todas las áreas de su vida. Pero dice la Biblia que el Señor se vio rodeado de muchas personas. Miren qué terrible esta palabra. Se vio rodeado de mucha gente, de muchas personas. Pero mandó a pasar al otro lado. Es bonito servir al Señor cuando todo está bien. Es bonito servir al Señor cuando todo está floreciendo. Es lindo servir al Señor cuando uno de repente viene y levanta sus manos. Pero hay momentos que el Señor te va a decir, quiero que hagas esto. ¿Te acuerdas de Abraham? Cuando estuvo orando mucho tiempo por su hijo Isaac. El Señor muchas veces te va a dar algo, pero después te lo va a pedir. El Señor le dijo a Abraham, le dijo, Señor, quiero un hijo. Tú sabes la historia de Abraham con Sara, el tiempo que pasaron para que ese hijo llegara. Pero luego le dice el Señor a Abraham, dame, le dijo, el hijo, lo que más amas, dámelo. Y Abraham humildemente, dice la Biblia, que subió, tú sabes la historia, y iba a tomar el cuchillo y iba a sacrificar a su hijo. Pero el Señor le dice, dame tu ángel de frente, no hagas daño al niño o al joven, me habían dicho. Cuando Dios nos da algo, Dios quiere que nosotros se lo ofrezcamos a Él. Eso es muy importante entenderlo. Y dice la Biblia, Jesús le dijo a esa multitud que iban a pasar al otro nivel. Vuelvo a preguntarte, ¿estás satisfecho en el nivel espiritual donde te encuentras? Yo personalmente quiero más de Él. ¿Qué dijo el Señor? La gloria postrera será mayor que la primera. Escucha la palabra. La gloria postrera, la gloria que viene, será más grande que la gloria que ya pasó. Pero ¿para quién va a ser más grande esa gloria? Para aquellos que no están satisfechos en el nivel espiritual donde se encuentran. Porque si hay alguien que dice, bueno, yo ya estoy satisfecho donde está, no sé si tú has oído esto, pero me imagino que lo has oído. En mi país yo me congregaba todos los días. Del lunes a domingo yo iba todos los días al servicio. Yo he oído eso. En mi país yo lloviera, truena y estaba relampagueando. Yo iba, dice la gente, con una capa ahí. Me quitaba mis zapatos, iba caminando muchas veces en el lodo. Y ahí entrando al templo me lavaba mis pies y me ponía mis zapatos bien lustrados. Hay gente que dice así. Hay gente que también dice, yo oraba en la mañana y en la noche todo el tiempo en mi país. Hay gente que también dice, yo ayunaba por muchos días. Hay otra gente que dice, yo hablaba en lenguas en mi país. En fin, dice mucha gente, Dios me usaba. Pero ¿qué pasó cuando cruzó Guatemala, México y entró a la frontera? ¿Qué pasó? No hablo para todos porque hay gente que yo sé que sigue sentida en el poder espiritual. Pero ¿qué pasó con aquel que ayunaba, que oraba, que evangelizaba, que hablaba en lengua, que Dios lo usaba? ¿Qué pasó? ¿Será que el Dios de este
este de esta nación es diferente al Dios de allá, ¿verdad que no? Es el mismo. Algo sucedió, y déjame decirte otra palabra, no es que Dios deje de tener poder, algo pasó en nuestra intimidad para con Él. Algo, hubo una ruptura. Porque si ayunábamos allá, si orábamos allá, si nos congregábamos allá, si Dios nos usaba allá, Él nos puede usar aquí. Sí, Señor. Amén. Amén. Él nos puede usar aquí. Y déjame decirte, Él te puede usar en una forma mayor. Las estadísticas de muerte en las fronteras aquí son alarmantes. Y a ti, a mí o cualquier persona como hayas pasado en avión, en barco, en tierra, qué sé yo, Dios te guardó y te permitió entrar a este lugar. Pero para que su gloria sea derramada a través de tu vida, de mi vida. Por eso el tema fue al principio, ¿estás conforme en el nivel espiritual donde te encuentras? Yo no me encuentro satisfecho, yo quiero más de su presencia. Pero esas interrogantes, esas palabras de decir, en mi país, ¿será que allá yo sentía, dice la gente, que hasta la guitarra sonaba más diferente? Como que aquel gran bajo que eran así, unos grandes bajos de pum, 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 que tenían unas grandes orejas para regularles así, que eran más grandes que uno todavía. Como que sonaba mejor, como que yo me inspiraba más. Hay mucha gente que hasta eso habla. Tenemos la victoria de tener la tecnología hasta más grande aquí, pero algo falta. Se perdió la conectividad con el Espíritu Santo en muchas ocasiones. Y la Biblia dice, déjame decirte esta palabra, que todo aquel que le busca, que se prepare, porque lo va a encontrar. Escucha lo que te digo. Todo aquel que busca a Jesús, que se prepare, porque lo va a encontrar. Si tú le buscabas en Centroamérica, en México, ya salió de aquí país, búscalo aquí. Porque no es que el Señor se encuentre perdido, pero déjame decirte que Él en lo secreto, Él te va a responder. Él quiere que tú le prestes tus manos para que Él las use. Él quiere que tú le prestes tu garganta para que Él la use. Él quiere que tú le prestes los pies para que Él los use. Pero para ello tiene que haber disponibilidad. Un corazón dispuesto a servir al Señor. Un corazón disponible para Él. ¿Y qué dice la palabra? Mira, vamos a decir yo. Los puntos que yo te toqué. ¿Qué pasaba en mi iglesia allá? ¿Por qué no puede pasar aquí en esta nación? Hay algo que hemos descuidado, que es la relación contra el Señor. ¿Y saben qué es lo más peligroso, hermano? En esto quiero que me pongan mucha atención. Cuando una persona dice, yo sentía que los servicios eran más gloriosos allá en mi rancho. ¿Saben qué está haciendo esa persona? Ignorantemente muchas veces. Está blasfemando contra el Señor. Porque está diciendo, aparte está diciendo esto, el Dios de Centroamérica es más poderoso que el Dios de Estados Unidos. ¿Y solo hay uno? Dios no cambia. Los que cambiamos muchas veces somos nosotros. Ignorantemente muchas veces estamos blasfemando contra Dios, creyendo que el Dios de allá es más poderoso que el Dios de aquí. Pero es el mismo. Es el mismo que abrió el mar rojo. Es el mismo que está aquí con nosotros. Él simplemente quiere que nosotros nos arrodillemos y nos postremos delante de Él y le digamos, Señor, aquí estoy, perdona, Señor, el tiempo que quizás te he descuidado en mi relación. Eso es lo que quiere el Señor. Un corazón dispuesto, un corazón disponible, dice la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero el ser humano muchas veces cambia, dice la Biblia. Dios no nos quiere llevar de gloria a derrota. Él nos quiere llevar de gloria a derrota.
en gloria. Y cuando yo hablo de gloria en gloria, qué bueno es conocer al Señor en la intimidad, cuando Él habla nuestras vidas. Dile a alguien ahí, el Señor nos va a seguir hablando. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Su misericordia es para siempre. Ok. Cuando el Señor vio las multitudes, Él le dijo, mira la palabra, pasemos al otro lado. Ok. ¿Cómo tú ves esa palabra? Pasemos al otro lado. Hago una pregunta, y aunque no me vayas a responder, ¿qué dejaste tú cuando te veniste de tu país para acá? Muchos dejaron hasta sus padres. Muchos dejaron quizás hasta su esposa por algún tiempo. Sus hijos. Muchos dejaron muchas cosas allá para venirse para otro país, X país. Dijeron, no, yo dejo todo allí por venirme aquí, porque dicen que ahí simplemente va a la calle y agarra los pocos de dinero y lo queda en el cesto y me lo llevo. Eso es lo que le contaban a uno allá, ¿verdad? No le decían todo lo frío que tenía que pasar uno aquí trabajando. Pero más sin embargo, uno dejó todo por algo, en este caso que se rumoraba que era algo bueno, y de hecho, gloria a Dios, es algo maravilloso. Pero también, mira lo que hicimos por algo terrenal, para pasar al otro nivel, donde el apóstol Pablo dijo esta palabra, nuestra ciudadanía, dijo, no está aquí en la tierra, sino que está allí en los cielos. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que dejar para poder llegar hasta allá? Si un día dejamos algo terrenal aquí en la tierra y dijimos, no importa lo que tengo que dejar, yo me voy, tenemos que también que aprender a dejar mucho, terrenalmente hablando, para lograr algo extraordinario en la vida espiritual. Para pasar al otro nivel donde Dios nos quiere tener, tenemos que dejar muchas cosas y no hacer con nuestra propia fuerza. Va a ser a través de la obra que el Espíritu Santo va a seguir haciendo en nosotros. Vale la pena reconocer eso. Tenemos la necesidad de apartarnos en la intimidad con el Espíritu Santo para que Él siga diciendo nuestras vidas qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Déjame decirte, al Señor no le interesan mucho las multitudes. ¿Tú sabes cuánta fue la iglesia fiel del Señor? ¿Los fieles? Fueron poquitos. De hecho, fueron como 12. Y aún muchos se le iban. El Señor también sufrió eso, que se le iban. Decía, no, este es muy fuerte, habla, mejor nos vamos. Al Señor se le iban también. Qué terrible reconocer eso. Y dice la Biblia, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los genuinos seguidores del Señor? Mateo 8:19. Mira lo que dice. Mateo 8:19. Y vino un escriba y le dijo, maestro, le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué lindo. Mira cómo le dijo, maestro, le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. El 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sigamos el 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mira, hermano, cuando hay un hombre o una mujer que quiere seguir al Señor, tiene que reconocer que seguir a Cristo es una vida sacrificada. Es fácil decir, Señor, aquí estoy, gracias Señor por el perdón de mis pecados, gracias Señor en Cristo Jesús, ok, pero déjame decirte que cuando el Señor llama, en este caso a alguien, cuando alguien viene al arrepentimiento, tiempo después lo va a probar, para ver si son genuinos o no. ¿Te acuerdas con Israel cuando salió de Egipto?
Dice la palabra del Señor que todos salieron contentos gritando María, porque aquel día estábamos hablando de eso en la célula, que creemos que cuando María agarró el pandero y comenzó ahí saltando, creemos que era una jovencita de 20 años. No, María era mayor que Moisés. Alrededor en estos años tenía Moisés, María tenía aproximadamente unos 90 años. ¿Dónde estarán esas ancianitas, no? Que agarren el pandero y comiencen a brincar allí con la... ¡Ay! Imaginen cuántos años tenía María, aproximadamente 90 años. Y comenzó a danzar, a gritar, por la alegría que traían de haber sido libres. Pero ¿qué pasó después? El Señor dijo, lo voy a meter al desierto. ¿Para qué? Para probar lo que había adentro de sus corazones. Ahí es donde el Señor nos prueba, cuando pasamos por el desierto. Ahí, y ya vas a ver. Jesús le dijo, las zorras le dijo, tienen guarida, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. ¿Te ha sido fácil seguir al Señor hasta aquí? Yo sé que ha sufrido. Pero déjame decirte que vale la pena. Amén. Amén. Aleluya. Hay momentos. El otro sábado que vamos a tener vigilia, vamos a estar hablando acerca del alfarero. Va a ser lindo. Todos necesitamos llegar ahí a esas manos. Yo necesito estar en esas manos ahí. Porque allí, en el desierto, es donde todos únicamente, voluntariamente, tenemos que correr a Él. Ahí en esas manos es donde somos formados como el Señor quiere formarnos. Pero cuando todo va bien, muchas veces nos alejamos de esas manos. Dice la palabra. Mira lo que dice Lucas 9:23. Un verso muy conocido, San Lucas 9:23. Y decía a todos, mire lo que dijo Jesús, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ay Señor, ¿por qué comienzas así tan fuerte? Niéguese a sí mismo. ¿Será fácil negarme a mí mismo? ¿Será fácil negarme a mis deseos, a mis pensamientos? ¿Será fácil negarme a lo que hemos venido viciado del mundo? No es fácil. Pero el Señor dijo, estas cualidades tiene que tener alguien que me quiera seguir a mí. Si alguno dice quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y después dice, tome su cruz cada día. Y sígueme. ¿Qué es llevar la cruz de Cristo, hermano? Mire, llevar la cruz de Cristo no es simplemente llevar como muchos hacen en algún tiempo en un tiempo de fiestas en diferentes partes del mundo, donde llevan la cruz y algunos se crucifican literalmente. No, eso es religiosidad total. Llevar la cruz de Cristo es que tú y yo vayamos muriendo día tras día aquella vieja naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Llevar la cruz de Cristo es aguantar, soportar el agravio también de aquel ofensor. Llevar la cruz de Cristo es someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Esa es llevar la cruz de Cristo. Pero lógicamente, déjame decirte, mire lo que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos hemos venido en pos de Cristo? El Señor nos indica esto, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y luego sígueme, no te detengas, luego dice el Señor, sígueme, mira lo que dice. Vamos a seguir leyendo en Mateo 8:23, que es donde estábamos al principio. Mateo capítulo 8, verso 23.
Y entrando él en la barca, ok, sus discípulos le siguieron. ¿Te recuerdas la palabra que Jesús habló a este pueblo? Le dijo, pasemos, le dijo, al otro lado. Mira la palabra del Señor. Pasemos, le dijo el Señor, al otro lado. Mira lo que dice Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos, ¿quiénes le siguieron? ¿Quiénes siguieron a Jesús? Sus discípulos. Mira quién siguió a Jesús. Sus discípulos le siguieron. ¿Cómo sabemos si alguien es discípulo o si alguien es simplemente buscador de las bendiciones de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Cuando esa persona comienza pasando al otro nivel donde Jesucristo lo quiere tener. Hay gente que buscaba al Señor por muchas situaciones, pero los discípulos buscaron al Señor y siguieron al Señor en el momento que Él les dijo, pasemos al otro nivel. ¿Por qué, hermano? Mírame bien. Porque en el otro nivel Dios va a probar tu fe. Escucha. En el otro nivel Dios va a probar tu fe. ¿Has oído la palabra que dice yo tengo fe? La fe se prueba en aflicción. La fe se prueba en los momentos turbulentos. Ahí es donde es probada la fe. Y vamos a ver. Yo te leo este verso. Te leo este verso del Salmo 125:1. Mira lo que dice. Los que confían en Jehová. Mira lo que dice. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Una persona, un cristiano genuino que ha confiado, que ha depositado su fe en Cristo, no lo va a mover ni el huracán llamado Euroclidón que arrebató a Pablo cuando iba en aquel barco. No va a mover a un cristiano genuino, no lo va a poder mover ninguna situación adversa de la vida. ¿Por qué? Porque él ha depositado su confianza en Cristo. ¿Te acuerdas lo que dice Hebreos? Puesto pues los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Si nuestra mirada está enfocada en Cristo, yo no me tengo que mover de esa fe. Por eso dice la palabra, los que confían. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Amén. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos confiamos en el Señor? Amén. Mira lo que dice el Señor. Si hay alguien que confía en el Señor, dice la Biblia, tenemos que ser como el monte de Sión. ¿Por qué? Que no seamos movidos. ¿Tú sabías que en este tiempo a veces se tiene que sacar el aire a algunas personas después de predicar? Las que son madres saben eso, cuando le dan su pachita al niño, ¿qué hacen después? Lo ponen de la espalda ahí y comienzan ahí, para que el niño saque el cólico. Ahora también en muchas iglesias, a veces el pastor tiene que sacarle el airecito alguna persona que se resintió, porque se va con cólico muchas veces. De verdad, te lo digo seriamente, porque hasta yo pasé por eso. Sí, hasta yo pasé por eso. Hay momentos que tenía que llegar mi pastor y decirme, mire, mano de Dios, siga adelante. Sí, pero eso cuando pasa, cuando somos niños. Porque yo no he visto a alguien ya grande sacándole, pegándole la espalda para que le salga. No, eso pasa cuando un cristiano es niño, un bebé espiritual. Amén. Pero el Señor ya no quiere bebé espiritual, Él quiere que pasemos al otro nivel. Amén. Él nos quiere ver allá, caminando, corriendo, dando fruto. Mira, hermano, yo cuando estaba
para conmigo personalmente. Que el Señor después todavía nos mande. Lo siento por haberte hablado quizás muy fuerte, pero está escrito en la palabra. Hermano, si está escrito en la palabra, tenemos que consumirlo. Aunque posiblemente la palabra no sea de agrado en nosotros, pero déjame decirte que nosotros no sabemos más que Él. Él sabe por qué nos da la palabra. Amén. ¿Te acuerdas tú con tu bebé cuando estaba pequeñito? Que tú le querías dar aquella medicina amarga y él te decía no, y se la ponías en su boca y para que se la tragara le tapaba la nariz para que... Mira, aunque él no sabía cuál era la idea de tomarse ese medicamento tan amargo, pero era para su propio bien. Así también es la palabra que muchas veces el Señor nos da. A veces quizás no nos va a gustar, pero es para nuestro propio bien. Sí, Señor. Es para nuestro propio bien. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Hermano, si aquí hay alguien que confía en el Señor, no se mueva de la fe. No se mueva de la fe. Si hay alguien aquí que confía en Jehová, no se mueva de la fe. Porque estamos viviendo los tiempos culminantes y el Señor te quiere hallar plantado, como dice la Biblia, como aquel árbol que está plantado junto a corriente de aguas, que da fruto en todo tiempo y su hoja no cae y todo lo que está haciendo va a prosperar. Aún dice la Biblia que no se dará ni cuenta cuando venga la sequía. Mira lo que dice, no se va a dar ni cuenta. Nosotros árboles secos, pero el verde dando fruto. No se va a dar ni cuenta ese árbol que está plantado junto al arroyo de ese río, junto al río de Jehová. No se va a dar ni cuenta cuando venga la sequía. Al otro tal vez se va a resentir y él va a estar firme, ahí va a estar verde, porque está junto al río de Jehová. Dice la Escritura, lo repito última vez, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y mire lo que dice después, el 2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Jesús está con nosotros. Amén. Jesús está con nosotros. Jesús está con su pueblo. Hace poco alguien dijo, es que en este mes de octubre tenemos que estar orando todo este tiempo porque viene el mes de Halloween, que no sé qué. Si ellos están con el derrotado, yo estoy con el victorioso. Yo no voy a comenzar a orar más. Oh, Señor, tápale la lengua a esos brujos. No, todo el tiempo tenemos que estar orando. Todo el tiempo. Cuando el Señor, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuánto tiempo debemos orar? Todo tiempo, dijo el Señor. Oren todo tiempo. Todo tiempo. Yo hablaba hace poco con una persona y le digo, mire, si el Señor no destruyó a Satanás, a Luzbel, el día que se rebeló contra él, qué terrible hubiese sido ese día, ¿verdad? Imagínese que se rebela Luzbel contra el Señor en ese momento y la tercera parte de los ángeles del Señor aquí, la tercera parte de que Luzbel se llevó en este lado y los otros ángeles con el Señor allá. ¿Tú crees que el Señor hubiera podido destruir a Luzbel y a la tercera parte de los ángeles? Claro que sí. Pulverizado totalmente. Pero reflexionaba en esa palabra y lo estaba oyendo, me decía, ¿cómo se hubieran quedado los otros ángeles después de haber visto cómo Satanás o Luzbel y la tercera parte de los ángeles fueron destruidos? Tú sabes que el Señor dice en la Biblia que a los discípulos y a nosotros como pueblo nos ha puesto como un espectáculo ante el mundo. ¡Qué lindo el Señor que nos ha puesto como un espectáculo en el mundo! Dice la Biblia que el Señor, antes de la fundación del mundo, Él ya había puesto a Jesucristo como ¿qué? Como un cordero que iba a ser inmolado por nosotros. ¿Tú crees que el Señor no sabía que Adán y Eva le iban a
fallar en el cuarto del Edén, por supuesto, pero Él dejó a la voluntad de ellos elegir si hacerlo o no hacerlo. Él lo dejó. ¿Tú sabes a quién va a enviar el Señor en el milenio para encadenar al diablo? A un ángel va a enviar. Ni Él lo va a tocar. Solo simplemente así, agárrenlo. 1000 años amarrado. Y luego que venga la guerra, dice la Biblia que el Señor va a consumir totalmente aquel ejército maligno que viene contra Él. Ni lo va a tocar, solamente lo va a consumir, dice la Biblia. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Estamos con el victorioso, hermanos. Simplemente tenemos que ser sabios en la vida que vivimos. Si nos mantenemos de la mano del Señor, plantados como árboles junto a la corriente de las aguas, nada nos tiene que mover. Dice la Escritura, Mateo 8:24. ¿Quiénes se atreven a pasar al otro lado? Yo sí quiero. Queremos pasar al otro lado. Si acá hay hombres y mujeres que hablaban lenguas y ya no las hablan, atrévete. Habla con el Señor. Dile, Señor, yo quiero volver a experimentar eso nuevamente. Si aquí hay mujeres o hombres que experimentaron cosas grandes en el Espíritu Santo y se fue, anhela eso nuevamente, porque todavía está a tu disposición. Mira lo que dice Mateo 8:24. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero que Jesús dormía, dice las palabras del Señor. Oh, qué lindo, ¿verdad? El que los invita al otro lado le dijo, pasemos al otro lado. Él de repente nos dijo el Señor, en todo lo que pasamos al otro lado, yo duermo un momento acá. Qué lindo, ¿verdad? Mira, en todo lo que los discípulos, el Señor sabía lo que venía adelante. El Señor era lindo. De acuerdo con los padres, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor le dijo a aquel discípulo, ¿cómo le vamos a dar de comer? Pero él sabía, dice la Biblia, lo hizo para probarlo. Para probarlo, a ver cuál era la actitud de ese hombre. Y en ese momento dice la Biblia que el Señor le dijo, ok, vamos al otro lado. Pero cuando el pueblo escuche esta palabra, hermano, mira, si tú te dispones a pasar al otro lado, déjame decirte esta palabra también, va a haber oposición. No creas que pasar al otro lado es fácil. Tienes que tener esa cualidad indispensable de creer en Jesús, que Él va a pasar juntamente contigo al otro lado. Pero ¿qué pasó? El Señor, cuando iban pasando la tempestad, Él iba durmiendo. Yo tengo una pregunta hoy. ¿Qué pasa cuando tú le hablas al Señor en oración, en ayuno, y Él no te responde? ¿Te acuerdas con el rey Saúl? Samuel le dijo, en tantos días voy a llegar. Ay, y el tremendo pasó el primer día, pasó el segundo día, pasó el tercer día. Ay, venía el ejército, dice la Biblia, enemigo en contra de Saúl. Y Saúl dijo esta palabra, no, yo voy a ofrecer este sacrificio al Señor. De todas formas, aunque no soy sacerdote, pero lo voy a hacer. Desobedeció. Lo hizo, dice la Biblia, e inmediatamente que lo hizo, Samuel iba llegando. Mira, si Samuel le dijo a Saúl que iba a llegar, y aún le dijo al lapso de los días, en tantos días le dijo voy a llegar. Y el problema es que se había cumplido el plazo que Samuel le dijo, y Samuel no llegó. Mira, esto quiero que me escuches. Si el Señor te dice que te va a responder, Él te va a responder. Pero escucha bien, no te va a responder en el tiempo que tú quieres. El Señor muchas veces va a dejar que la barca se vaya ahí hundiendo y se mueva para un lado, se mueva para otro. Y tú, Señor, no tienes cuidado, Señor, que estamos en dificultad como familia. No tienes cuidado, Señor, que estoy en una enfermedad, Señor. Y tu palabra dice que el que clama a ti, tú le responderás. Y el Señor ahí durmiendo. Aleluya.
Pero esta gente ya había visto muchas cosas. Esta gente había visto el poder de Dios a través de Jesucristo. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que creer que Jesucristo había venido aquí a la tierra, no para morir ahogado. ¿Te imaginas que estuviera en la Biblia aquí y Jesucristo murió ahogado en una tempestad? Él le dijo a sus discípulos: yo vengo a la tierra, dijo, a hacer la comisión que mi Padre me envió. Yo voy a tener que morir crucificado, pero el tercer día, dijo, yo me levantaré de entre los muertos. Este pueblo únicamente tenía que creer que Jesús los había invitado a pasar al otro nivel. Amén. Eso era, hermano, lo que tenían que creer. El Señor te invita a ti, mujer, hombre, a que pases al otro nivel. Pero cuando se levante la tribulación, la tempestad, no te impacientes. No creas que vas solo, no creas que vas sola. Él va contigo de la mano para pasarte al otro nivel espiritual. No creas que vamos caminando solos. Porque si hasta el día de hoy estamos aquí, ha sido por su gracia. Ha sido por Él. ¿O me equivoco? Ha sido por su gracia. Ha sido por el amor que nos ha tenido. ¡Guau! ¡Wow! Dice la Biblia. Pero él dormía. El que los había invitado, imagínate, dice la palabra del Señor, que iba dormido en la barca. ¿Pero qué quería hacer el Señor? Quería probar la fe de él. Tu fe está siendo probada hoy por una enfermedad. Tus hijos quizás se rebelaron. O X situación. Algo que tú digas, ya quizás no tiene reparación lo que está pasando. Escucha esta palabra. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. ¿Quieres pasar al otro lado? Amén. ¿Quieres volver al nuevo amor? Hay unos brazos tan limpios y preciosos y resplandecientes que son los del Maestro, esperando que haya un candidato que le diga: Señor, aquí estoy. Hay cosas tan grandes y ocultas que tú y yo no conocemos, que la vamos a conocer cuando entremos en los secretos de su morada. ¿Te recuerdas lo que dijo el Señor? Cuando alguien me busca en secreto, yo me voy a manifestar a él en lo público. Yo quiero más de su presencia. Y sigue diciendo, o yo te hago la pregunta, me habéis dicho, ¿estás seguro que crees? Yo sé que has visto cosas grandes en el Señor. Yo sé que has visto cosas maravillosas en el Señor. Y ¿sabe cuál es el problema? Que quizás estás pasando por una situación dura y estás viendo que el Señor le responde a otros y le pregunta: Señor, ¿cuándo es mi turno? Déjame decirte algo, el Señor sigue probando todavía tu fe. Cuando el oro está más tiempo en el fuego, va a resplandecer más. Quizás está doliendo lo que estás pasando, pero el Señor te está purificando. Y cuando salgas de ahí y pases al otro nivel, vas a estar brillante. Quizás no lo entiendas ahorita. En este momento quizás no lo entiendes. O espero en el Señor que el Señor me ha dicho, te lo dé a entender. Para que no dudes en el momento de la prueba. Y escucha esta pregunta. ¿De verdad crees en el Señor? Amén. Déjame ver tu reacción ante la situación adversa. Creemos en el Señor, amén, gloria a Dios, que eso quiere el Señor. Pero el Señor nos va a probar en el momento de la circunstancia.
cuando aquella tempestad se levanta contra la barca, el Señor quiere probar tu fe ahí. Cuando ves que hay desierto aquí y hay mar acá y un ejército siguiendo, el Señor quiere probar tu fe y quiere que tú conozcas que el Señor puede abrir camino aún donde no los hay. Mira, si aquí hay alguien que quizás cree que ya no hay esperanza para lograr algo en su vida espiritual y cree que ya llegaste a un camino que tiene tope, es un camino muerto, déjame decirte que aún en ese camino muerto, el Señor puede añadir otro camino grande, 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 que te llevará hasta ver la gloria de Dios. Amén, amén. Te va a llevar hasta ahí. Sí, te va a llevar hasta ahí. La otra prueba, déjame ver cuando el Señor no te responde, cuando estás orando. ¿Quiénes tienen peticiones aquí que el Señor no se las ha respondido todavía? Todavía está siendo probado. ¿Te acuerdas de aquella mujer con el juez injusto? Era un hombre implacable. No quiero decir a quién se parece del siglo XXI. Implacable. Tremendo. Y llegaba todos los días ahí, Señor, Señor juez, hazme justicia de mi adversario. Y por mucho tiempo dice la Biblia que no quería. Pero tanto estar aquella mujer insistente, 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 dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, voy a hacerle justicia a esta mujer. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Te acuerdas de Mardoqueo? Mardoqueo dice la Biblia que Amán quería destruir a los judíos. Y la reina Esther lo había invitado a una fiesta, a un banquete a él y al rey. Fue a comer a la primera invitación que Esther le hizo. Fue a contarlo, dice la Biblia, a su esposa y a sus amigos. Le dijo, mira, la reina Esther a nadie más invitó, solamente a mí me invitó y al rey. Pero esto, escucha esta palabra, pero esto le dijo Amán a su esposa y a su amigo, de nada me sirve. Pero esto le dijo, de nada me sirve, porque siempre que yo salgo del palacio del rey, veo a ese Mardoqueo ahí tirado a la puerta del rey. Mira, mi hermano, al diablo de nada le sirve que se levante contra la iglesia de Cristo, pero con aquella iglesia que está fundamentada sobre la roca. Si hay un hombre, una mujer que está fundamentada su fe en Cristo, no se va a mover por nada. Y escucha, sin excusas. Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Y sé que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Vale la pena. Mira lo que dice Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis? Le dijo, hombre de poca fe. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, no lo conocían, hermanos, a perfección no lo conocían. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo tengo una pregunta hoy. Tú hablas de Jesús, ¿verdad? Hablamos de Jesús, pero tú sabías que hay muchos Jesús en todo el mundo. Hay solo aquí en esta ciudad, me imagino que hay muchos Jesús registrados en las cortes. Hay muchos Jesús en todo el mundo. Muchos. Aún aquellos que se hacen llamar Jesús, el Mesías, lo falso. Pero hay muchos nombres llamados Jesús. Pero hay un Jesús a quien le fue dado todo poder, toda autoridad. Todas las cosas están sujetas a Él. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
Y a ese Jesús, dice la Biblia, que aún los vientos y el mar le tienen que obedecer. Cuando Jesús se levanta de la barca, en ese momento, dice la Biblia, que ellos se quedaron: ¡wow! ¿Quién es este hombre que va aquí con nosotros en esta barca, que aún el mar le obedece? Mira, mi hermano, ellos caminaban con Jesús, pero no lo conocían a perfección o tal como Él era. ¿Tú caminas de la mano de Jesús? Yo sé que sí. Tienes que conocerlo. ¿Quién es Él en realidad? Si yo camino de la mano de Jesús, voy de la mano de Jesús acá, Él me dice: hijo mío, aunque vayas en valle de sombra de muerte, no temas, porque yo voy contigo. Señor, pero si voy en la tempestad, no temas, porque yo voy contigo. Y ya lo vas a ver. Y ya lo vas a ver acá. ¿Tú sabías quién era ese hombre que iba con ellos ahí, al que esos discípulos no conocían? Era Jesús de Nazaret. Y tú sabes que Él está aquí en esta tarde, en este lugar. Así dice la Biblia, que donde estamos dos o más reunidos, congregados en su nombre, ahí Él está, en medio de nosotros. Yo no lo puedo ver acá, pero yo sé que Él está aquí. Él llena todo este lugar, toda la casa esta la llena, todo a nivel mundial, en el universo mismo, Él lo llena todo en todo. Él está en este lugar para hacer grandes cosas en esta tarde. Y mira lo que dice. ¿Te recuerdas? Cuando Jesús mandó a sus discípulos, le dijo: váyanse, le dijo, pasen allá al otro lado. Pero Jesús se quedó todavía ahí trabajando en otras cosas que tenía, en el ministerio. Pero cuando iban también otra tempestad, de tempestad en tempestad, pero también de gloria en gloria. Pero en ese momento dice la Biblia que los discípulos se quedaron viendo que Jesús, allí estaba más complicado, porque vieron que Jesús iba caminando sobre las aguas del mar. ¡Wow! Imagínate, Jesús caminando sobre las aguas del mar, caminando Jesús tranquilo, y los discípulos de lejos se quedan viendo en el mar embravecido y dijeron: ¡ay, un fantasma! El miedo puede hacer que una persona vea algo que no es real. Escucha, el miedo puede hacer que una persona sienta o vea algo que no es real. Y mientras ellos estaban en la tempestad, Jesús caminando tranquilo sobre el mar. Sobre el mar. Pero aquel hombre llamado Pedro le dice: Señor, escucha esta palabra. Señor, le dijo, si en verdad eres tú, le dijo, manda, le dijo, que yo vaya a ti y camine sobre esas aguas. Escucha lo que le dijo Pedro. Si en verdad eres tú, manda que yo vaya a ti y camine sobre esas aguas. Y el Señor le dijo: ven, le dijo, ven acá donde estoy yo. No te voy a demostrar que sí es posible pasar al otro lado, le dijo. Si no, le quiso decir, te voy a dar a demostrar que es posible caminar sobre las aguas del mar. Es posible, le dijo, pisotear las aguas del mar. Es posible, le dijo, pisotear las aguas del mar embravecido. Baja de la barca, le dijo. Baja de la barca y pon tus pies sobre el agua. Comienza a caminar Pedro sobre las aguas del mar. Y dijo: wow, si se puede caminar. No sabía. ¿Tú has caminado alguna vez sobre las aguas del mar? Espiritualmente hablando, cuando hay problemas, tú caminas hacia Cristo. Eso es lo que quiere Jesús, que en el momento de la turbulencia, oye bien esta palabra, tú te bajes de esa comodidad donde has estado y tú te bajes de esa barca o de cualquier lugar donde estés y comiences caminando tranquilamente sobre aquella turbulencia, aquella turbulencia, y comiences caminando a los pies de Cristo, a los pies de Cristo caminando. Quizás la ola se va a levantar aquí a la derecha.
apóstol Pedro vio que venía una tempestad más grande de la que él quizás podía soportar. ¿Y qué pasó? Quitó los ojos de Jesús. Era grande aparentemente la tempestad. Y cuando quitó los ojos de ahí, se comenzó hundiendo como un metal. Pero en el momento que iba hundiéndose inmediatamente, no comenzó Padre nuestro que estás en los cielos santificados. No comenzó. Simplemente le dijo Jesús, le dijo, ayúdame, sálvame, Jesús. Y en el momento, dice la Biblia, que Jesús, puesto sus pies sobre el agua misma, extendió sus manos y sacó a Pedro de aquel mar que se lo estaba tragando. No hay ninguna circunstancia. Quizás alguna circunstancia ha estado tragando tu fe que ha depositado en Cristo. Déjame decirte esta palabra. Cualquier circunstancia que ha estado tragando tu confianza y tu fe en Cristo, déjame decirte, si un día tú comenzaste caminando hacia Cristo en el mar embravecido y quizás te hundiste en este lugar, dile como dijo Pedro, Señor, sácame de este mar, Señor, y Él va a extender su mano y te sacará de ahí. Eso es lo que quiere papá. Quizás se va a levantar un mar embravecido, pero cada día el Señor ha dicho esta palabra: yo estaré con vosotros. ¿Cuántos? Todos los días de vuestras vidas hasta el final. Vuelvo a repetirlo: todos los días quizás se le va a levantar una tempestad, pero su presencia también está garantizada de por vida para nosotros. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, dijo el salmista David. Si Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ponte de pie en esta tarde. Si tú quieres venir al frente, está el altar abierto para que tú puedas pasar acá al frente, cerrar tus ojos un momento, levantar tus brazos al cielo y poder reconocer. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras y poder reconocer que aquel hombre que un día caminó sobre las aguas está aquí. Escucha, aquel hombre que un día caminó sobre las aguas está aquí. Oh, está aquí. Aquel hombre que un día caminó sobre las aguas está aquí. Está aquí caminando alrededor de su pueblo. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Oh, aquí está. Aquí está su presencia para con su pueblo. Quizás el mar ha estado embravecido, pero su palabra dice que simplemente cuando los discípulos lo despertaron de la barca donde iba durmiendo, él simplemente habló a la tempestad.